Encuentro este espacio de apertura, de diálogo, que más allá de posiciones partidistas, todos los funcionarios públicos tenemos un compromiso de trabajar por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestro México. Y he visto en el dirigente estatal del PRI y en los propios regidores la total disposición de apoyar al municipio de Puebla en la medida de lo que esté en sus manos posible, para que el recurso que pueda ser asignado también en el presupuesto de egresos de la Federación pues puede incrementarse en proyectos importantes para el municipio de Puebla. Hemos analizado 27 proyectos que, por supuesto, han sido expuestos a los integrantes del Grupo Parlamentario PRI Verde Ecologista, en concreto también al presidente del PRI, el diputado Juan Carlos Lastieri. Esta cartera de proyectos se incrementará a 47 y estaremos trabajando, y agradezco, insisto, la total disposición y la altura de miras, para que, más allá, insisto, de posiciones partidistas, busquemos beneficiar a la ciudad con esta asignación presupuestal y sobre todo con un beneficio para todos los ciudadanos y los habitantes del municipio de Puebla. Creo que esto